poner a prueba gadgets que hemos comprado por internet para gatos, para mascotas. ¿Sí? ¿Y aquí dentro? ¿Tenéis ganas de verlo, chicos? ¡Sí! Bueno, familia, si lo queréis ver, ¡nos vayáis! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¿Qué haces? ¿Qué has visto ahí dentro? ¿Has encontrado algo? ¡Comenzamos con un dispensador de comida! Ah, mira, Miquel. ¿Un dispensador de comida? Es que este gatito es muy gordo y hay que racionarle la comida. ¡Toma ya! Creo que esto no va a ir bien. Tiene un diseño como un robot, ¿no? A ver... Sí. Pantalla y todo. Uy, uy, uy. Está bastante chulo. Oh, oh, y veo que va con tres pilas muy gordas. Pero gorda, gorda. No veas. Chicos, ya está. Vengo preparada con las pilas. Venga, vamos a ponérsela. Ah, oh, mira, mamá, hay un cable. ¿Cómo que hay un cable? Anda. Vale, y me he tenido que ir yo corriendo a buscar las pilas. Anda. Tiene su lógica, porque si le pones pilas y se acaban las pilas, se queda sin comida. Bueno, puedes ponerle pilas y esto, vamos a verlo. Venga. Antes de nada, lo vamos a limpiar un poquito, que aquí va la comida de nuestro Bills, ¿eh? Ahí, a limpiar, a limpiar. Bills, llega justo en el mejor momento, ¿eh? Sube ahí. Se ha subido ahí. ¿Sabes qué es para ti eso, eh? Sí, 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 sí. ¿Pero qué haces, Bills? ¿Dónde va? Se ha metido la bolsa. ¿Qué haces, Bills? Mamá, voy a... ¿Qué haces ahí? Que vas a pasar calor. ¿Pero qué haces ahí dentro? ¡Guapo! ¡Comida por fin! ¡Este vídeo me gusta! Venga, vamos a poner tu comida en el dispensador. Bueno, todavía no sabemos cómo va. A ver. ¡Se cae fuera, Bill! ¡Qué bien, qué bien! ¡No os preocupéis! ¡Ya me encargo yo! ¡Bill, gatito gordito! ¡Si no vas a dejar ni que entre ahí la comida! Está deseando que salga un poquito fuera. Mira, yo creo que ya está, ¿no? Ya está. Venga, para poner la prueba. Tú vas a lavarte las manos, va. Con la ventanita ya se ve. Venga, vamos a lavarte las manos. Vamos a poner esto. Me estás ayudando, ¿eh? Bueno, ahora a ver cómo va esto, ¿no? No es. Vamos a darle a play. Estamos toqueteando. No sabemos. Lunch, a lo mejor. Habrá que programar una hora. Tiempo, ¿no? Time. Manual. Tú dale todos los botones. Si pasa algo. Una hora después... ¿De verdad? ¿Vais a confiar en una máquina para que me dé de comer? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Eso ha dicho algo, ¿eh? Ah, graba la voz. Wow. Vale. Creo que graba la voz. Vale. ¡Hola! ¡Hola! No vuelvas loco, no aprietes tanto. Tú tranquilo, Bills, que comerás. Si no hoy, mañana, pero comerás. ¡Dile, Bills, a comer! ¡A mí, a comer! Vamos a ver lo que he grabado. Ah, muy bien. ¿Sí, Bill? A ver si te hace caso, ¿eh? Venga, ya hemos descubierto una cosa. Ahora venga, hay que ver cómo se programa. Vale, vemos que tenemos cuatro comidas, ¿vale? Desayuno, comida, merienda y cena. Bueno, cuatro comidas. Bueno. Y lo hemos puesto para que ahora en siete minutos pues saque la comida, a ver si sale. ¿Saldrá la comida? Esperemos que sí, ¿no? Vale, son siete y no sale. ¡Ay, ahora! ¡Ah, sí! ¡Funciona! ¿Qué funciona? ¡Ha salido la voz de Brunito! ¡Vilsino a comer! ¡Vilsino a comer! ¿Pero qué pasa? No va. ¿No va, Bruno? ¡Ah! ¿Se pone otra vez la voz? ¡Venga, a comer! ¡Venga! Dice Vilsino a comer, pero no come. Algo hemos hecho mal. ¡Mira! ¡No sale! ¡Vilsino! ¡A comer! Venga, que te llaman a comer. Yo creo que no le hace mucha gracia, ¿eh? Vilsino a comer. Mira la comida, Bills. ¿Vilsino a comer? Ese robot no me da buena espina. No me gusta ni un pelo. Vaya, pues parece que a Bills este robot no le hace ninguna gracia. Yo creo que le gusta más que le echemos nosotros la comida, ¿eh? Con lo glotón que es y ni se ha movido. ¿Vilsino a comer? ¿No quieres? Bueno, vamos a ver el siguiente gadget, a ver si le gusta más. ¿Ese? ¿Ese? A ver, ¿qué es eso? ¿Este qué es? ¡Ah, pelotas! ¡Ah, ese para quién es! ¡A mí no! ¿Para el vecino, seguro? ¡Vale! Venga, le toca antes de Miquel montar, va. ¿A mí? Sí, ese no hay que montar, ya está montado. ¿Ya está montado? ¿Sí? Venga. ¡Y aquí lo tenemos! ¡Oh! ¿Eso para quién es? ¿Se levanta o no? Es que había uno que era de tres torres. Espera, espera, a ver, ¿cómo va esto? A ver, ¿cómo mira, se tenía que montar? Claro, se monta aquí. Vale, trae cuatro pelotitas. Esto va aquí,
Menos mal que yo de pequeño montaba mucho Lego, ¿eh? Y tienes aquí a Bills esperando. Vale. Tenemos la bolita, mira, la bolita. Yo creo que le está gustando. Otra bolita. Mira, Bills. A ver si juega. Mira. Yo creo que las pelotas las tenemos que sacar. No le hace mucho caso, ¿eh? Yo creo que le gusta más a Bruno, ¿eh? Mira, Brunito. ¿Brunito? Sí. Mira, mira, le va a dar, ¡Bien! Dale que gire. Venga, Bill, dale. Le da Brunito. Si es que Brunito no le deja. No le hace mucha gracia. ¡Ole! ¡Muy bien! Un poquito, un poquito. ¡Muy bien, Brunito! ¡Bien! La amarilla. La amarilla, muy bien, ¿no? Me parece que sí que le ha gustado, ¿no? Sí, sí, le va dando, le va dando. ¡Es de bobo! ¡Mía! Oye, chicos, está muy entretenido, ¿eh? Bastante. Bueno, tenemos que puntuar los gadgets, ¿no? Vale, muy bien, pues comenzamos puntuando el robot. Venga, puntuaciones para el robot, rápido. 8. Yo un 7. Yo tengo otro 7. Y el 8. Me queda a ver qué funciona mejor. Bueno, a mí me da un poquito de miedo que el robot falle y se quede el gato sin comida, porque nosotros lo que solemos hacer es ponerle el comedero hasta arriba de comida cuando vamos a estar un día fuera o dos días, y él solo se administra muy bien. Así que esto... No sé yo. Este es como complemento. Le dejaremos el comedero hasta arriba y este, porque no nos fiamos. Por seguridad, el comedero hasta arriba, que él solo ya se administra bien. Míralo. Sí. Se administra bien, ¿verdad, Vilsino? Oye, y este, para mí, la puntuación de este es un 10. Le ha gustado un montón. Míralo. Otro 10. Lo tiene hipnotizado. Aquí tiene reservillas, ¿eh? Tú sin comer no te quedas. Es de hueso ancho, déjalo al pobre. ¿Puntuación, chicos? Para esto, el juguetito. 9, un 9 le voy a dar. Un 9 también. Vale, pues. Un 9, todos un 9. Oye, no quiero decir porque le ha gustado mucho. Es chulo, es chulo. Es muy chulo. ¿Lo tiene ahí hipnotizado? ¿Vamos por otra cosa? Venga, vamos. Esto mismo. Venga, abre eso. Esto, a ver. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bruno se cree que es para él todo. Va con pilas, ¿vale? Un par de pilas doble A. Mira, Brunito. Venga, pilas. Faltan las pilas. Ahora las ponemos. Vengo con las pilas, Vilsino. Una pila. Dos pilas. ¡Oh! Lo voy a apagar. Ponemos la tapita. Sí. Esto creo que hay que abrir las alas. Sí. ¿Vale? Y ahora y esto va del techo con un hilo. Bueno, estamos haciendo este vídeo de gadgets para Bills porque es que ha sido su cumpleaños y ha cumplido 3 añitos. Y como aquí no tiene amigos para celebrarlo con ellos, pues le hemos comprado unos juguetitos para que se entretenga. Vilsino, felicidades, ¿eh? Ya hace mayor. 3 añitos ya aquí en la familia. Muchas gracias, sí, sí, ya son 3 años aquí vigilando a la familia. Que si no es por mí, ay, ¿qué sería de vosotros? Esto se engancha por aquí. ¿Lo encajo, papá? Sí, espérate, primero está... ¡Mira! Bueno, le está haciendo caso al comedero, muy bien. ¿Te has hecho amigo del robot? Vale, dale ahí al botoncito a ver si eso funciona. Pues gracioso, hay que darle, ¿no? Dale. No, no, pero creo que es así. ¡En redondo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ya lo ha visto! ¡Ya lo ha visto! ¡Venga! ¡Le ha gustado! ¡Le ha gustado! ¡Mira! ¡Tiene la cola encrespada y todo! ¡Se le ha puesto la cola encrespada! ¡Venga, Bill! ¡Venga, caza! Si esperas que se pose, Bill, vamos a estar aquí toda la tarde. Cuando se acaben las pilas. Está esperando que se le gasten las pilas. La verdad es que listo, Míralo, ahí esperando. ¡Mira, mira! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué ha pasado? Mira, tendría que ir listo, ¿ves? ¿Sabía que iba a pasar esto? Se ha soltado eso. Ay, es que había cero solo. Se ha despegado. Es que a ver, creo que lo que ha pasado es que papá lo ha puesto hoy encima de eso. Yo lo he pegado encima de eso. Claro. Está, papá, eso pesaba no demasiado, papá. Es que de verdad, Subimos el nivel, más difícil aún. Ahora con 2. Pero bueno. Espérate, que está desenganchado. Bills,
¿Qué locura es esta? ¡Rueda! Sí, le ha gustado mucho este, ¿eh? No sé, no lo veo muy convencido. En cuanto coja confianza, ya verás que viene aquí a... Bueno, yo no sé si a Bill le está gustando mucho, pero estos dos, míralo. Bill, me parece que juegan todos menos tú a esto, ¿eh? No le hace gracia, ¿no? Es un pájaro muy grande, ¿no, Bill? Toma, va. Que no pasa nada, toma. No le ha gustado. No le ha gustado. Puntuación para los águilas. Yo le doy un 6. Porque a mí son muy graciosos, pero a Bill no le ha gustado. Se trata de que le guste al gato. Un 10. Un 10, ya está. Un 8. Porque, bueno, a Bill no le ha gustado a mi pobre gato. Ay, este lo ha hecho más grande. Para Bill no, pero yo le doy un 10. Yo también, para mí no, para mí. No pasa nada, Bill. Pobrecito, mi gatito. Siguiente gadget. Brunito, ¿qué hay ahí? Ya lo está sacando. ¡Uy! ¡Un ratón! ¡Pero es un ratón teledirigido, chicos! ¡A control remoto! ¿Yo va a poder? Claro, hay que ponerle pila, muy vale. Bien. ¡A por pila! Voy a por pila, vamos a por pila. Ahora vengo, Bill. No te muevas. No, no se va a mover. ¡Ponemos pilas! ¡A pila otro! ¡Más pilas por aquí! ¡Todo con pilas! ¡Todo con pilas! ¡Gracias! Y ya está. ¿Preparado? Vale, sí, uy, hola. ¿Qué es eso? ¡Uy, uy, 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 uy! Esto me parece que le ha hecho más gracia, ¿no? ¡Ay, qué maniobra! ¡Uy! ¡Un ratón, Bill! ¡Me la he puesto de atrás! ¡Es el conductor! ¡Es un kamikaze! ¡Mira el conductor! ¡Bruno! ¡Lo vas a marear, a Bill! Me parece a mí que estos son gadgets para Bruno en vez de para Bill. Sí, para Bruno y para todos, ¿no? Primero para Bill. Bueno, lo tiene entretenido, eso sí. ¡Para! ¡Oye! ¡Se ha escondido! Bill, ¿qué hacemos con pero el va, botoncito? ¿Va al revés o también va para adelante? Sí, pero Brunito siempre ve al... Le da el mismo botón, ¿no? Ahora hacia adelante. A ver, dale. ¡Sí! Ah, bien, si le da adelante. Si le da los dos botones va para adelante, si le da uno pues va para un lado solo, ¿no? Bueno, ah, para por lo menos Bill no se mira, 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 que viene. Si le das a un botón va hacia adelante. Uy. Si le das atrás va hacia atrás. No le ha gustado, ¿no? No va. Prueba a ponerlo así. Ya está, ¿ves? Ataca al Luisito. Uy, ya saca las uñas. La ha cazado. Uy. Se le escapa la presa. Yo creo que a Bill le gusta. Lo que pasa es que Brunito no se lo deja. Ay, no sabe conducir. Sí, sí, mira. Ya está, ya es tuyo. Ya lo tienes, Bill. Ya lo tienes, Bill. Muy bien, la has cazado. La has cazado ya. Puntuación para el ratón RC. Yo le doy un 7. ¿Un 7? Sí. Yo un 7 y medio, va, porque es que le ha gustado. En verdad le ha gustado. A ver, yo un 6 porque le ha gustado, pero tenemos un mal conductor. Es que Brunito, míralo. Está practicando, él tiene que practicar. Claro, a él le puede gustar el ratón, pero tiene que haber un conductor. Y el conductor va a ser, pues, Brunito. Está chulo, pero es un poquito grande. Yo creo que a Bill le gustaría si fuera más chiquitito. Le daría más sensación de ratoncito, porque es que eso es una rata que no veas. A lo mejor es que le da miedo, lo ve demasiado grande, ¿no? ¿Qué le va a dar miedo al tigre? Si a él le da igual. Mira, ni se muta. ¿Tigre? Siguiente gadget. Es una fuente para que pueda beber agua. A ver, ¿cómo abrimos esto una por aquí? Fuente. Eso tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Fuente. Aquí tenemos. Voy a lavarlo, ¿vale? Leer las instrucciones. ¿Esto es la bomba de agua? No sé. Estos regalos de cumpleaños, no sé para qué os complicáis tanto. La próxima vez me traéis un pastel de atún y ya está, solucionado. Yo más feliz que ningún gato. A ver qué tal funciona esto. Ponemos esto. Ponemos la bomba. Y esto, el agua. Bill, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Vale, esto va así. Y ahora hay que enchufarlo. No, ah, ¿no trae la cabeza? No. Bueno, lo enchufamos a... Quitamos el robot. Vale, si come, no bebe agua, ¿no? Esto va así, ¿no? Sí. Pobrecito. No trae la cabeza la venga. Fuente. ¡Uy, tiene colores! Wow. A ver. Bueno, bien. ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Mira, Bill! ¡Voy a apagar el luz! ¡Más chulo! Agua fresquita, Bill. ¡Mira!
Sí. Vamos a apagar luces. Es relajante, ¿eh? Mira. Tía, ¿te va a relajar, Bill? Mira. De la cabeza y se escapa. Bueno, es chula. Bueno, ya lo hemos visto, ¿eh? Sin luces. Sí. Ahora a ver si bebe. Voy a buscar una cosa que yo creo que le va a gustar. No sé si lo sabéis, pero Bills es un fanático de los cubitos de hielo. ¡Mira, Bills! ¡Ahora viene, ahora viene! ¡Bills! ¿Quieres cubitos? Mira, ven. Toma cubitos, Bills. Toma. Ven, Bills. No puede evitarlo, es que mira que le gustan los cubitos, ¿eh? ¡Agua, papá! Toma. ¿Quieres cubitos? ¡Agua, papá! Toma. Cubitos. ¿Qué te ha caído uno fuera? Agua fresquita, Bills, para el verano. Pues nada, la fuente de agua no le convence, no le gusta. Bueno, yo creo que es ahora que es novedad y la ve encima de la mesa y... Pero cuando se acostumbre yo creo que beberá. Tiene buena pinta, ¿eh? La pruebo. Este... ¿Apoyo? Bueno, pues como una fuente del cole. La pruebo yo, dice. ¡Uy! Mira, mira. ¿Qué hacéis? Está bien, ¿a que sí? La fuente para mí. Bien, dice. A él le parece bien. Sabe bien. Agua fresquita. Pues ya sabéis, la fuente, hasta la fuente para el niño. ¡Pero Bruno! ¡Qué apagado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que te has mojado, no? Y en el comedero vamos a poner los cereales, ¿no? Pues mira, es un dispensador de cereales. Dispensador. No está mal. Y cada mañana a su hora le salen los cereales. Claro. Mira, vale, buena idea. Ya, con la fuente. Madre mía. Era para mí. Yo a la fuente le voy a dar un 10 de puntuación. ¿Papaína? ¿Un 10? A ver, yo un 8. A ver, no le gusta, pero que yo la voy a papá. Está fresquita. Yo le voy a dar un 5, porque sí, muy bonita, todo lo que tú quieras. Pero no nos trae a la cabeza del cargador. ¿Cómo vamos a enchufarlo? Yo muy mal. Bueno, yo creo que la fuente ya la probaremos. Yo creo que beberá agua. Sí, yo ya la he probado. Es buen invento. Ya la probaremos, no, ya la han probado, papá. Bueno, familia, pues ya sabéis, estos han sido los gaches para mascotas. Si queréis que hagamos gaches, que faltan los popis. Vale, que también hay dos popis aquí de Huggy Wuggy y Kissy Missy, ¿no? Pero esto no es para gatos, ¿no? Tampoco era para gatos todo lo demás. Y aquí lo que habéis jugado... Era para gatos todo lo demás, lo que pasa es que han jugado todo, bueno, vamos. Eso quería decir yo. Lo otro era para gatos y daba igual. Bueno, decidnos en los comentarios qué gadget de este vídeo os ha gustado más. Y dejad un montón de likes si queréis más vídeos como este probando gadgets. Bueno, familias, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle al like. ¡Adiós! ¡Adiós! Dale ya con la fuente, le vamos a echar zumo.